¿Qué tal, Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que dejó este lunes. Después de cumplirse el tiempo más riguroso de restricciones dispuestos por el COE, por el DNU presidencial, hay que decir que la policía ha seguido con los controles y los ha intensificado, de hecho. Hubo secuestros de vehículos y aprehensiones. Según lo comentó el ministro de Seguridad, fueron 2.700 intervenciones de la policía las que se han realizado en conjunto con fuerzas federales para desactivar fiestas, partidos de fútbol y reuniones sociales. Todo tiene que ver con las normativas vigentes dispuestas por el COE en el marco de la pandemia. Y el sector gastronómico que pedía a gritos un salvataje. El vicegobernador de la provincia, Osvaldo Haldo, recibió a referentes de la Federación Económica de Tucumán y a distintas cámaras integradas para analizar medidas en favor de las actividades que necesitan apoyo para seguir trabajando en medio de la pandemia. Hubo un compromiso de aprobar en la próxima sesión un paquete de auxilio económico que será elevado al Poder Ejecutivo. Como siempre, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y no se olviden que también nos encontramos en tucumán.telefe.com. Muchas gracias. Buenas noches.